Mi nombre es Carmen Fernández Romero, madre de los muchachos que asesinaron en la Sierra de Perijá. Y yo vengo a poner esta denuncia aquí en la Fiscalía. Y estamos aquí en la Fiscalía hoy. La denuncia de ellos, cómo lo asesinaron. A ellos lo asesinaron, lo sacaron de su rancho. Y estaba su esposa ahí, a la esposa le dijeron que también ella también tenía que ir con ellos. Y ella dijo que tenía 3 muchachitos y estaba embarazada. Bueno, entonces se lo llevaron y a 2 kilómetros y más allá lo mataron. Y le sacaron el ojo a Alexander, José Luis lo mataron y Leonel también. Bueno, entonces... cuando llegó la mujer a la casa me dice ella, se llevaron los muchachos, ¿quién se los llevó? 2 encapuchados y llegaron con pistola, se lo pusieron en la cabeza y ellos se fueron. Bueno, entonces a donde ella dice en su lenguaje, que ella dice, llegaron los guatías son los blancos. Entonces dice el hijo mío Alexander, sí, más nada, eso es lo que él dijo, él caminó. Y siguieron y la esposa me... Yo le digo a los hermanos de, bueno, vayan atrás. Cuando dice la mujer que cuando salió de su rancho sintió 4 disparos. Y los muchachos siguieron a donde estaban ellos. Ya ellos estaban muertos y Alexander estaba todavía agonizando todavía. Entonces nos quedamos ahí. Y hicimos una llamada para Machique, a donde la 6CPC llegó, y a donde la 6CPC dice, ¿qué pasó aquí? Y nosotros dijimos, no, yo dije como madre, llegaron 2 encapuchados y lo mataron, lo trajeron de su casa, para que no digan la mentira, vamos allá a la casa de ellos, de donde ellos lo sacaron, para que vean de cuántos metros de a donde lo sacaron. Entonces ellos se fueron obligatoriamente. Entonces yo les dije a ellos, ven, como dicen muchos los haciendados y campesinos, los terratenientes, no, los yupas tienen armamento, ellos tienen armamento para matar a nosotros. No, nosotros no tenemos. Si fuera así, esos muchachos se hubieran defendido como se fueran defendidos, pues. Como ellos dicen que ellos tienen armamento, nosotros no tenemos armamento. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió el 23 de junio, parece. ¿Y hasta ahora cuántas personas hay presas por esa razón? Bueno, ahora en el viaje que tuvimos de Zulia hasta aquí, veníamos, entonces nos pusieron muchas arcabalas. ¿Por culpa de quién? De los que están trabajando aquí en Caracas, los ministros pusieron esa arcabala para que nosotros no dijéramos la verdad, para que ellos sí están mintiendo de los muchachos, los que están muertos, muchos indígenas ya están muertos, hay como 9 indígenas, hay 4 heridas. La pregunta es, ¿cuántas personas están presas por el asesinato de los indígenas? Bueno, ahora casi no hay presos. Ya al menos gracias a Dios que no hay preso. Bueno, el que metieron preso fue a Cristóbal, pero ya está en libertad ya. ¿Y los que mataron a los indígenas, la gente que mató allá a tu hijo? No, ellos no están presos, ellos están en libertad. Por como ellos tienen reales, por eso que no los meten preso. En cambio nosotros no. No, los yupan están haciendo daño. ¿Cuándo vamos a hacer daño? Nosotros no hacemos daño. Ellos son los que están haciendo daño. ¿Por qué? Por la demarcación de la tierra. Los muchachos mueren por la demarcación de la tierra, por el territorio de nuestro abuelo. Bueno, entonces nosotros estamos luchando eso como familia para dejarlo a los niños que vienen nuevos ahora. Entonces... ¿La gente de 6CPC qué les ha dicho del caso? Bueno, la 6CPC no ha dicho nada, por eso que estamos aquí, venimos a traer esto hasta aquí, para que aquí en la fiscalía, para que se den cuenta eso. Nosotros venimos a traer la denuncia eso, de la 6CPC. Hoy porque, miércoles 14. Sí.
Buenos días, hoy 14 de noviembre de 2012 nos encontramos acá frente a la puerta de la Fiscalía para plantearle a la doctora Luisa Estela Morales que nos escuche, pues, porque allá en la Sierra de Perijá está matando, pues, a los yupas. Pues, entonces hay un fiscal llamado Américo Rodríguez, que es el fiscal 40 nacional, el que llevó, pues, o acusó, pues, y contra Sabino, pues, en el juicio, pues. Asimismo, él mismo portaba un arma en el juicio y amenazó a los abogados que eran defensores de Sabino y de Alexander Fernández, que es este que está aquí, hoy muerto, que fue primero. Él estaba en su casa durmiendo en la noche, entonces fue sacado de su rancho por sicariato y lo arrastraron por toda la montaña. Perdonaron a la mujer porque estaban, pues, había un niño y mujeres, las perdonaron, pero dijeron que no saliera ni nada, que se encerraran porque se lo iban a llevar a ellos. Entonces lo llevaron por todo el monte, lo maltrataron, pues, lo torturaron, le sacaron los dos ojos y después lo mataron. Pues, entonces nosotros no queremos, pues, ya esta denuncia está hecha allá en Machique, pero allá no procede porque los fiscales están al servicio de los ganaderos, pues. Entonces nosotros no queremos que este caso, pues, lo asuma, pues, la Fiscalía Nacional, pues. No queremos que estos fiscales que no tienen valores, pues, sino que todo está comprado, pues, al servicio de los ganaderos. No queremos que sean ni ellos ni Joana Molero quienes lleven esto, porque ellos son los que se han, ¿cómo decir?, ensañado, pues, contra nosotros, pues. No, las denuncias que están, pues, en fiscalía, eso no ha procedido, pues, allá en Machique, pues, ni en la 40 ni en la otra, pues, ni el fiscal nacional Américo Rodríguez ni Giovanna Molero, pues, ninguno de los dos. Entonces nosotros queremos y estamos aquí exigiendo que se respete, pues, la vida, pues, el derecho a la vida, pues, que es un derecho de todos, pues, como venezolanos que somos, pues. Es el motivo por el que estamos acá. Ahora, aquí ya van más de 6 muertos. Aquí están el padre de Sabino, que también fue torturado, pues, por los ganaderos, y muerto a golpe, pues, asesinado. Es un abuelo con más de 90 años y fue asesinado. Asimismo está José Luis, está Leonel, está Wilfrido, que fueron asesinados por armas largas. Esto ocurrió este mismo año. Que es lo que estamos diciendo nosotros, justicia, que se saque eso de esas personas que lo que son, pues, nos odian, pues, a nosotros, pues. Bueno, es lo que yo quería decir, pues, por el motivo. ¿Cuántas personas hay arrestadas por estos asesinatos? Bueno, ahorita arrestado, Anita. Por los asesinatos. No hay ningún arrestado, pues, no hay. Allá están, pues, ¿qué puedo decir? Que los ganaderos están libres, pues, que ellos son los que están pagando para matar. Y el sicariato también está libre. Entonces todo el mundo está libre. Y entonces los muertos son yupas. Son hermanos yupas. Entonces no. ¿Cómo es? Somos los culpables, más bien nosotros, pues, de los asesinos y esto, y que roba ganado y todo lo demás. Pero si siempre los muertos son del lado indígena. Entonces, Berta, no entendemos, pues. Hacemos un llamado también al presidente que nos escuche, pues, que nos escuche, porque esto es grave, pues. Esto está pasando en la Sierra de Perijá, en el pueblo yupa, pues. Todo esto por la defensa, pues, de la tierra. Alexander cayó injustamente preso, 19 meses preso, y no hubo prueba, pues, no hubo culpabilidad. Y después de eso lo fueron, lo buscaron, lo asesinaron. Toda la familia, pues, está amenazada, está amedrentada. Nos están buscando quiénes somos, nosotros no nos estamos ocultando, pues, pero queremos denunciar esto públicamente, que se sepa, que el gobierno nacional sepa que estuvimos aquí y que no nos están atendiendo ni dando respuesta. Es lo que venimos a buscar pacíficamente. No estamos golpeando a nadie, como dicen, ni amedrentando a nadie, pues. Estamos aquí pacíficamente, como lo dice la misma constitución, pues. ¿Cómo es tu nombre? Reinaldo Fernández. Reinaldo, ¿y tú confías en que este caso se va a solucionar? Claro, nosotros creemos, pues, en la justicia, pues, en la justicia revolucionaria, pues, de este socialismo, pues, que estamos hablando, pues. Nosotros creemos que sí hay solución, pues, que sí hay que sí van a dar respuesta, pues. Pero queremos que nos escuchen, pues, que esto se vaya
allá a que este caso lo saque, porque Luis Estela Morales nos escuche y saque esos casos de estos delincuentes, pues, Américo Rodríguez que, y Giovanna Molero, que lo saque de allá y lo asuma, pues. Y que sea una investigación seria, pues, a todo lo que nosotros estamos diciendo, porque no estamos hablando cosas extrañas. Aquí están los muertos, aquí están, ¿ve? Y bueno.